La unidad educativa Darío Canyat, ubicada en la cooperativa Unión Cívica Popular, es uno de los 13 planteles de Santo Domingo de los Áchilas, considerados como prioritarios para ser parte del Plan Nacional de Escuelas Seguras por la detección de consumo de alcohol y drogas, así como el expendio de los mismos. Cada una de las unidades educativas que fueron priorizadas es en función de estadísticas que manejamos desde el cuadro de mando integral del comando de la subzona. Durante todo el año lectivo se intervendrán 50 instituciones educativas cuya problemática responden a la zona en que se encuentran ubicadas, lo que las convierte en sitios sensibles. Estamos teniendo inconvenientes aquí con ingesta de sustancias sujetas a fiscalización, así como también bebidas alcohólicas, razón por la cual el personal especializado de la policía del DINAPEN para niños, niñas y adolescentes, con el Departamento de Violencia Intrafamiliar, vamos a realizar todas nuestras actividades pedagógicas, andragógicas. De esta forma se llegará a los estudiantes con una serie de capacitaciones, talleres y al mismo tiempo se intervendrá de manera integral el entorno educativo. Tenemos bastante el delito de delitos sexuales, ¿sí? Entonces todo eso nosotros como Policía Nacional con nuestras unidades especializadas tratamos de erradicar de esa problemática de estas unidades educativas. El trabajo se enfocará sobre todo en prevención por la incidencia de organizaciones delictivas en estas zonas de Santo Domingo. Darles a conocer a los adolescentes que hoy en día estas organizaciones están enfocados en reclutar a nuestros niños, niñas y adolescentes, especialmente por redes sociales, quienes utilizan filtros de menores de edad, pero la realidad son personas mayores de edad que están manipulando a nuestra niñez. La comunidad educativa en general se muestra contenta con esta intervención que podría mejorar el entorno en el que los estudiantes aprenden. Por lo general ahorita sienten miedo por no salir a pasear a la calle como antes. No es, ahorita ya no es como antes. Ahorita el peligro está, pero fatal. Llamar cuando les pase algo, cómo tienen que llamar a la policía y cómo tienen que guardarse ellos para poder prevenir muchas cosas que pueden suceder en estos lados. Debemos no consumir drogas, no drogas ilegales ni algunas cosas de esas. Dentro de las instituciones educativas con mayor incidencia de consumo de droga, alcohol y violencia que serán intervenidas como prioritarias están Nelson Estupiñán Vaz, Colegio Iberoamericano, Laura Flores Pacimiño, Julio Moreno Espinosa, Ciudad de Caracas, Pío 12, Dante Alighieri, Colegio Central, entre otros.